Buenos días, ¿cómo están? Espero que están muy bien. Lalo Martínez, una vez más, aquí, dando lata como siempre. Hoy estoy en una propiedad. Sorpresa, sorpresa. Miren, lo voy a enseñar. Voy a botar la cámara para ver cómo está este lugar. Miren nomás esto. Ahorita son a las... Bueno, pues ahorita van a ser a las 9. Tenía planeado de llegar a las 7, pero no se pudo. Y dije, voy a llegar a las 8, pero tampoco se pudo. Me topé con el tráfico y llegué hasta las 8:45. Voy a empezar a trabajar a las 9. Pero mire, mire nomás lo que encontré aquí. Es una propiedad nueva. Obviamente, esas propiedades como son así, las casas están en ventas. Es un trabajo... Pues muchas de las veces solamente se hace el trabajo una vez. Ya cuando se vende la casa, pues ya no hay trabajo. No les voy a decir cuánto cobré. ¿Cuánto creen ustedes? Dejen en los comentarios. A ver, ¿cuánto cobrarían ustedes? No les voy a decir el precio porque necesito, si me hacen el favor de decirme cuánto se cobra cuando está una propiedad así de fea. El pasto está crecido, muy crecido. Mire cómo está aquí. Está muy crecido. Todo esto. Mire cómo está esto. Está grandísimo. Mire cómo está aquí. Es un monte. Aquí vamos a encontrar changos, vamos a encontrar tigres, leones. La señora me dijo solamente quiere que corte el pasto. La próxima vez quiere que haga trimear esos arbolitos, o sea, sacar todos esos árboles que no son parte del jardín. Me imagino que va a ser este también. Pero por ahorita dijo la señora que voy a cortar solamente el pasto, sacar línea. Y es todo. Pero no voy a tocar ese para nada ahorita. Miren cómo está. No sé si se vea bien en la cámara, porque a la vista natural, cuando uno está aquí en el presente, en el lugar, es muy alto. Me voy a parar ahí para ver cómo. Miren hasta dónde llega el pasto. Miren. Hasta por acá llega el pasto. Como pudieron ver, hasta dónde llega la cintura. Bueno, soy chaparrita también, pero pues de todas maneras se ve, es bastante grande. Vamos aquí. Sí, me va a costar, sí me va a costar. Por eso les digo, a ver ustedes, amigos míos, compañeros, ¿cuánto cobran ustedes? Y esta pregunta va para los ya, porque estoy seguro que hay yarderos suscritos en mi canal que ya tienen experiencia. ¿Cuánto cobran ustedes por esto? Me harían un gran favor si me dirían cuánto cobran por esto, porque yo voy aprendiendo todavía a estos trabajos. Cuando están así, pues es precio diferente. No va a ser $40, no va a ser $60. Es un precio más diferente porque es un gran trabajo. Mire, mire cómo está aquí. Aquí atrás también. Aquí atrás de la casa. No hay mucho alrededor, pero sí, mire cómo está ahí. Si me meto allá, si me meto y me paro allá, todos esos pastos fuego me va a llegar hasta la cintura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bastante grande. Pero bueno, vamos a empezar a darle. Así que de favor, amigos, a ver si me podrían decir cuánto se cobra. Es muy difícil dar precio porque en la cámara no se ve igual. Por eso es difícil dar precio cuando uno ve un video así. Yo sé que es difícil, no es fácil. Pero una idea, a ver, una idea, cuánto. Porque si fuera una yarda normal, que no estuviera así,
Yo cobraría a $50 si tuviera normal, no, que no está crecido. 50 o a $60 es lo que cobraría yo. Es un precio normal. Pero como ahorita está así, pues no voy a cobrar ese dinero. Pero necesito el punto de vista de ustedes. ¿Qué precio pondrían? ¿Cuánto cobrarían? Vamos a ver cuánto me va a tomar. Quiero empezar aquí primero, aquí atrás, para de una vez a terminar aquí atrás. Y después pues voy al lado y adelante. Espero que no haya piedras, espero que no haya bloques, ladrillos, porque como la maquinita que traigo, pues no va a soportar todo eso. Yo sé que me van a decir, yo sé que me van a decir, compre una máquina grande, Lalo Martínez, compre una máquina grande. Sí, yo sé lo que van a decir eso, yo sé que van a decir eso. Estamos en proceso, poco a poco se saca agua en el coco, pero no tenemos que rajarnos, ¿verdad? Tenemos que agarrar el trabajo y echarle gana. Bueno, voy a darle duro aquí porque, como siempre, el video se alarga bastante y lo que no me gusta es cuando el video se alarga. Bueno, vamos a darle duro, a noquear todo este pasto. Vamos a usar esta máquina, una Steel 131R. Es la más poderosa que tengo hasta el momento.
Pues así quedó ya. Ya terminé ya. Ya estuvo. Así nomás quedó todo. Había un monte, como ustedes vieron. La maquinita no se veía entre los pastos. Pero ya quedó bien. Ya quedó limpio. Así quedó todo aquí. Ahorita más ando tomando fotos para mandarle a la señora o el señor, no sé quién es. Así quedó aquí. Aquí estaba bien alto el pasto. Estaba altísimo aquí. Pero ya lo terminé. Fueron 2 horas y media. 2 horas y media. Terminé todo. Bueno, yo pensé que iba a ser más difícil porque se veía tan grande. Pensé que yo pensé que se iba a atorar mi máquina, pero no se atoró mucho. Lo hice más rápido de lo que yo pensaba. Y pues ahorita se quedó. Nomás quedan estos arbustos. Y estos arbustos. Nomás les tomo foto para mandar a la señora para que ella vea. Porque quiere que la próxima vez corte todas esas ramas. Así que lo estoy tratando de tomarle varias fotos para mandarle. Bueno, amigos, aquí terminamos. Supongamos que fueron 3 horas. Supongo que fueron 3 horas, son a las 12. 3 horas terminé estos. Y como les decía hace rato, háganme el favor. A ver, comenten ahí abajo del video cuánto cobrarían ustedes por ese trabajo, así como estaba en la mañana. Estaba bien alto. Y si no quieren compartir la información importante, me pueden mandar mensaje por Instagram. Tengo Instagram, dejo mi Instagram aquí abajo del video también, y manden un mensaje privado por si no quieren compartir información en público. Bueno, pues eso es todo, amigos. Nos vemos en un próximo video, porque tengo que ir a hacer otro trabajo que me faltan todavía. Nos vemos en un próximo video.